Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy empezar el episodio de hoy contando algo que no suelo decir nunca, y es que espero que el episodio de hoy no te guste nada, pero nada de nada, y al final te explicaré por qué espero que no te guste. Bueno, pues empezamos. Hoy vamos a hablar sobre cómo leer un artículo científico y procesarlo de manera eficiente. Leer un artículo científico puede ser intimidante, especialmente si no estás acostumbrado a leer material técnico. Sin embargo, con un enfoque estratégico, puedes procesar la información de manera eficiente y sacar el mayor provecho de tu lectura. Y para ello tenemos los siguientes puntos recomendados. 1. Empieza con el resumen. La mayoría de los artículos científicos tienen un resumen al principio, que proporciona una visión general de los hallazgos clave. Leer el resumen primero te ayudará a comprender el contexto y los objetivos de la investigación. 2. Enfócate en las secciones clave. Los artículos científicos suelen estar estructurados de manera similar, con secciones como introducción, métodos, resultados y discusión. Enfocarse en estas secciones te ayudará a entender los hallazgos clave y cómo se relacionan con la pregunta de investigación original. 3. Utiliza las figuras y tablas. Muchos artículos científicos contienen figuras y tablas que proporcionan información visual valiosa. Asegúrate de entender cómo se relacionan estas imágenes con el texto y cómo se utilizan para apoyar los hallazgos. 4. Toma notas. Tomar notas mientras lees te ayudará a recordar los puntos clave y a relacionarlos con el contexto general. Además, te permite volver a revisar la información más tarde. 5. Haz preguntas. Hacer preguntas mientras lees te ayudará a desafiar lo que estás leyendo y a identificar los puntos que requieren más investigación. Y 6. Revisa y reflexiona. Una vez que hayas terminado de leer el artículo, revisa tus notas y reflexiona sobre lo que has aprendido. Piensa en cómo los hallazgos del artículo se relacionan con lo que ya sabes y cómo pueden aplicarse a otros campos. En resumen, siguiendo estos pasos, podrás procesar un artículo científico de manera eficiente y sacar el mayor provecho de tu lectura. Y recuerda, si algo no entiendes, no tengas miedo de preguntar a un especialista o investigar más sobre el tema. Bueno, y aquí podría terminar ya el episodio de hoy, donde estamos hablando sobre maneras eficientes de leer un artículo científico. Ahora te voy a explicar por qué te comentaba que espero que no te guste este episodio. Al haberlo escuchado, quizás te hayas dado cuenta de alguna cosa, sobre todo si llevas ya algún tiempo escuchando este podcast. Y probablemente te hayas dado cuenta de que el contenido que he comentado lo he leído de seguido, sin equivocarme, sin dudar, sin pararme, de manera seguida y sin cometer ningún error. Y no es mi manera de hacerlo. No es que me guste hablar con errores, ¿no? Pero es la manera humana de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo todo esto a colación? Pues ahora te voy a decir la verdad. Bien. Este episodio ha sido medio generado por una inteligencia artificial.
Vale, ya sé que no soy el primero, ni pretendía ser el primero, ni pretendo llamar la atención con todo esto. Pero a día de hoy, todos los que estamos un poco en investigación, ya nos están llegando avisos, alertas, notificaciones y muchas publicaciones y textos sobre cómo herramientas como ChatGPT se están introduciendo en nuestro día a día a la hora de generar contenidos. Entonces, ya os estaréis imaginando lo que os voy a desvelar, pero el texto anterior lo he generado con ChatGPT, ¿vale? Algunos a lo mejor lo estáis imaginando. Ha sido tan fácil como irme a ChatGPT. Cualquiera de vosotros es perfectamente capaz de abrirse una cuenta y meterse ahí. Y entonces el prompt que he usado ha sido, le he dicho, escribe un documento de una página sobre cómo leer un artículo científico y procesarlo de la manera más eficiente posible. Y lo que me ha soltado es ni más ni menos que lo que os he leído. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha parecido útil? ¿No os ha parecido útil? Bien, yo ahora os doy mi opinión y vosotros vais a tener la vuestra, obviamente. En mi opinión, el texto en este caso es bastante, bastante correcto. Todo lo que comenta son tips, algunos bastante elementales, pero para los que están empezando en el mundo de la lectura de papers, pues yo creo que está bastante bien. Y sobre todo, muy práctico, que con un prompt, para los que no lo sepáis, es simplemente una guía, lo que tú le pides al sistema que te genere, ¿no? en una frase. Entonces, el prompt que he usado, el texto que ha generado, ha estado bastante, bastante bien. Y quizás para alguien que está empezando en esto, por ejemplo, un estudiante de últimos años de carrera, esta guía le puede venir bastante, bastante bien. ¿De acuerdo? Problemas que veo yo con este tipo de textos. Bueno, todo el mundo está viendo el problema de que le puede quitar el trabajo. Yo no lo creo, porque este tipo de textos, primero, pueden contener muchos errores, ¿vale? Aquí, al tratarse de un texto relativamente básico y de la manera en que funciona ChatGPT, que ha sido entrenado con gran cantidad de textos y muchos que han sido técnicos, entonces no veo ningún problema, ningún error de base o profundo o ningún error pequeño en el texto que ha generado. Pero con esto hay que tener muchísimo cuidado. Si os metéis en Twitter y buscáis fallos de GPT, podéis encontrar muchísimos casos donde hay gente que incluso ha convencido a ChatGPT para que diga que 2 más 2 son 5, ¿eh? Así os podéis hacer un poco una idea, ¿vale? Luego, siguiendo con las desventajas, el texto que genera es un poco frío. De momento, quizás esta cosa cambie y probablemente vaya a cambiar, pero se nota perfectamente que está redactado por una máquina. Y bueno, y lo último que os comento aquí es que ya sabéis, ya lo he comentado en episodios previos, estamos ante un cambio de paradigma, bastante grande en cuanto a cómo se genera el contenido, incluso en la investigación. Entonces, a día de hoy, muchísima gente ya está empezando a generar borradores de artículos científicos utilizando ChatGPT y a partir de ahí los refina, etcétera. Cada uno puede discutir si le parece bien o le parece mal. Yo de momento no lo veo muy claro, porque creo que puede llevar mucho más trabajo cuando tú estás en un contexto muy especializado el tener que recortar toda esa información. Pero ya sabéis que esa posibilidad existe. Entonces, bueno, en el episodio de hoy lo que quería transmitir es que ya las mal llamadas inteligencias artificiales se están metiendo en todo. Luego que pueden generar cualquier tipo de contenido de una manera muy sencilla y con muy poco esfuerzo, pero que nosotros que estamos al final somos los que somos un poco responsables de darle el crédito o no a estas herramientas y de quedarnos con el contenido que generan o no, o modificarlo según hasta dónde queramos llegar a la hora de que ese contenido sea correcto, ¿de acuerdo? Pero sobre todo no debemos dejar pasar y aprender sobre el uso de estas herramientas, sino, como comentaba en otro episodio anterior, vamos a ser los nuevos analfabetos digitales del siglo XXI. Bueno, pues nada más, espero que, como digo siempre, que siempre lo digo, obviamente, esto se dice siempre al final, espero que el episodio os haya sido interesante y sobre todo la parte en la que he hablado yo sin guión, la otra parte la podéis generar vosotros. Y nada más, espero que tengáis un maravilloso día y hasta luego.
Thank you.